amigos de Tarapoto, hola amigos de Habla Abuelo. Es una noche particular. Laguna Bay se está presentando en Stone Wasi. Te invito a que pases una noche agradable con nosotros, disfrutando de Laguna Bay. Cualquier cosa puede pasar. Salió de improviso, mi brother. ¿Cómo si te enteraste? Si no fuera por unos brothers que están en el WhatsApp, pucha, hoy ahí está la una pay en el Stone. Una pay aquí en Tarapoto, la hueá. Hoy voy a dar una vuelta. Ah, viene, están tocando lo máximo. Bueno, amigos, tuvimos la presentación del grupo Laguna Pay. Quisiera preguntar esto: ha salido así de la nada. ¿Cómo así llegaron acá a Stone Wasi? Bueno, en verdad fue porque no nos pudimos embarcar en un vuelo que teníamos que regresar a Lima porque estábamos regresando de Chachapoyas. Hemos tocado el día sábado en el Chacha Rock. Y la ruta era llegar a Tarapoto y volar a Lima, ¿no? Pero no nos pudimos embarcar en el vuelo y nos quedamos como que varados. Y al toque hablamos con amigos y terminamos aquí en Stone Wasi, que nos acogió a último minuto. Muy siempre agradecidos con el Stone Wasi. Y queríamos tocar también, entonces surgió de la nada. Sí, de la nada. Pero en realidad hemos sido dos nomás, ¿no? La banda somos 9, 10 integrantes. Y esperamos regresar la próxima con toda la banda para sacarnos ese clavo. ¿Cómo te ha tratado Tarapoto en estas horas que te has quedado? ¿Cómo lo has vivido el ambiente? Súper chévere, en verdad. Como dice Mariano, la próxima vez ojalá podamos venir con toda la banda para tocar. Pero sí, lo poco que hemos estado acá ha estado todo súper chévere, en verdad. Un saludo para Habla Abuelo. Habla Abuelo. Un abrazo, Habla Abuelo. Yo tengo un amigo que le decimos el abuelo. Nosotros acá tenemos Habla un abuelo. Amigo que es el abuelo también. Genial. Para ustedes fue el grupo Laguna Pay desde Lima para Tarapoto.